damos la bienvenida a esta primera charla de la semana ARCMEX del pensamiento y la literatura, que justo inicia hoy y termina el domingo 27 de junio. Serán 7 noches en donde ustedes tendrán una cita a las 6 p.m. de México y 8 p.m. de Argentina para disfrutar de diálogos entre autores y autoras y diversas personalidades de distintas disciplinas de México y Argentina, y así seguir estrechando los lazos culturales entre nuestras naciones hermanas. Sin más preámbulo, presento a nuestro gran panel de invitados en esta primera mesa titulada La Historia Dibujada, novela gráfica e historia. Laura Vázquez, Horacio Altuna, Rodrigo Elgueta, Carlos Reyes, Daniel Divinsky y Bernardo Fernández Beff, quien moderará este encuentro. Bienvenidos y bienvenida. Horacio Altuna nació en Córdoba, Argentina, en 1941. Es uno de los grandes narradores mundiales de la historieta y la novela gráfica. Publicó Super Volador en 1965 y a partir de 1974 comenzó su larga colaboración con el guionista Carlos Trillo en su serie El Loco Chávez, cómic que fue galardonado en 1979 como la mejor tira diaria argentina. En 1982 se instaló en Sitges, España, y en 1989 realizó el guion gráfico de la película Gringo Viejo de Luis Puenzo. Desde 2010 publica en Clarín la tira Es lo que hay. Entre sus obras maestras se encuentran Tragaperras y Chances. Fondo de Cultura Económica ha publicado Hot LA en su serie novela gráfica de la colección Popular. Bernardo Fernández Beff nació en la Ciudad de México en 1972. Es novelista e historietista, diseñador gráfico con especialidad en ilustración. Es uno de los autores de narrativa más reconocidos en América Latina, con publicaciones como Espiral, La Calavera de Cristal, en colaboración con Juan Villoro, el libro de humor gráfico Cielos, mi marido, o El Instante Amarillo. En narrativa ha publicado la serie de novelas policíacas Tiempo de Alacranes, Hielo Negro y Azul Colbato. Los libros de ciencia ficción Ojos de Lagarto, Gel Azul y Escenarios para el Fin del Mundo, así como varios libros para niños y jóvenes. Sus novelas gráficas más recientes son Habla María y Matar al Candidato, en colaboración con Hagenbeck sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio. El Fondo de Cultura Económica ha publicado George y el Dragón. Con un puñado de premios y traducciones a 6 idiomas, divide su tiempo entre la ilustración, la narrativa y los cómics. Rodrigo Elgueta nació en Santiago de Chile en 1971. Es dibujante y profesor de artes plásticas y ha trabajado como ilustrador para diversas editoriales. En Chile ha publicado los cómics Dragón Lemur y Flamenco y ha sido uno de los dibujantes de la saga Heredia Detective. Es coautor junto con Carlos Reyes de Los Años de Allende, también publicado por el Fondo de Cultura Económica en su serie novela gráfica de la colección Popular. Carlos Reyes, mientras tanto, nació en Santiago de Chile en 1967. Es guionista de historietas, comunicador audiovisual y docente, además de miembro fundador de la página ergocomics.cl, sitio web para que escribe artículos y realiza entrevistas sobre narrativa gráfica. Ha organizado y participado en diversos festivales de historieta y fundado un par de editoriales. Es coautor junto a Rodrigo Elgueta de Los Años de Allende, publicado por el Fondo de Cultura Económica en su serie novela gráfica, también de la colección Popular. Laura Vázquez Kutnik nació en Argentina en 1973. Es investigadora, crítica y profesora, doctora en ciencias sociales por la UBA e investigadora del CONICET. Publicó los libros El oficio de las viñetas, La industria de la historieta argentina y Fuera de cuadro. Dicta seminarios especializados sobre narrativas dibujadas. Escribió una sección mensual en la revista Fierro entre 2010 y 2014. Finalmente, Daniel Divinsky nació en Buenos Aires en 1942. Es un referente de la edición en toda Latinoamérica. Desde Ediciones de la Flor, sello que fundó y dirigió, publicó a historietistas emblemáticos como Quino, Roberto Fontana Rosa, Caloi, Rep, Sendra, Maitena y Liniers. Por otro lado, editó la obra de escritores de la talla de Umberto Eco, Rodolfo Walsh, Dalton Trumbo, John Berger, Rafael Sánchez, Ray Bradbury,
Vinicius de Moaes y Jorge Ibargüengoitia. Entre otras actividades, dirigió la revista Plural y tuvo a su cargo la sección de cultura del Diario de Caracas. Ha recibido, entre otros muchos, los siguientes premios: Premio Arnaldo Orfila Reinal en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en 1977, el reconocimiento a la trayectoria del Senado de la Nación Argentina en 2007 y el reconocimiento a la trayectoria Premio Clarín 2011. Actualmente conduce en Radio UVA el programa Los Libros Hablan. Bueno, pues los dejo con nuestro querido Bev para que modere este interesante. Se antoja muchísimo esta mesa, así que adelante, querido Bev. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias. Qué gusto estar con este panel de lujo que además tenemos cubierto prácticamente todo el espectro de la historieta, desde el editor Daniel, que además siempre digo que él no es famoso, que él es mítico, creadores y además y una chica que además dobletea entre académica y creadora, lo cual me parece muy interesante y querré que nos platiques de ello en su momento. Bien, además, bueno, la relación de México con Argentina ha sido, la relación cultural siempre ha sido muy estrecha, y además la creo que para los historietistas de mi generación fue fundamental la lectura de muchos autores latinoamericanos, muchos de ellos publicados por justo por Ediciones de la Flor. Yo quisiera empezar con una pregunta al panel para ver quién la toma al vuelo. Ahora se acepta, desde hace algunos años se acepta la palabra cómic como una palabra de nuestro idioma y una perfectamente legítima, pero yo la palabra original, y este es un problema, es la palabra historieta, que es con la que conocemos este género originalmente en nuestros países, ya tiene una implicación peyorativa, ¿no? Cuando hablamos de historieta es como igual que cómic, y en general es un medio que tiene, o al que se le refiere, por lo menos en nuestra región, con un término peyorativo. Historieta es como una historia pequeña, despreciable, podría entenderse. Entonces aquí la pregunta, y a los creadores que nos acompañan y al editor, es tratándose de un medio que fundamentalmente se le ubica como por proclive a la fantasía, quizá porque las historietas más conocidas a nivel mundial vienen de la mano de corporaciones gigantes, y está aquí, pienso en los superhéroes o en las historietas infantiles. ¿Por qué la decisión de apelar a la historia para crear el contenido de una narrativa gráfica? Aquí, pensando en concreto, aquí estamos pensando en lo que han hecho todos ustedes, pero ¿por qué la historia y la historia reciente? Y esa y quizá va con cierta dedicatoria a los chicos, a Carlos y Rodrigo, que bueno, que hicieron este álbum espléndido de los años de Allende. Pero me gustaría preguntarlo a todo el panel en general, ¿por qué? Es una inspiración legítima la historia para ser historieta. ¿Quién empieza? Yo quisiera contar, Daniel, sí. Adelante. Con el orden de aparición en el mundo, soy el más viejo de la mesa, así que creo, junto con la no. Rosa, soy yo. Santana Rosa tiene un cuadro de su historieta, Inodoro Pereira, en el cual Inodoro Pereira le habla a su famoso perro Mendieta, el que habla de su, bueno, Mendieta, a otros les toca hacer la historia, a nosotros nos toca hacer la historieta, como si fuera una especie de premio consuelo. En la década del 70 del siglo pasado, se publicaba en Buenos Aires una revista hecha por semiólogos que se llamaba LD, Literatura Dibujada, por lo cual se trataba de evitar como peyorativa la palabra historieta, y se refería efectivamente a la historieta, que después fue legalizada en el rubro de género literario cuando se empezó a hablar de novela gráfica. Pero siempre fue lo mismo. Es decir, en Venezuela se usa la expresión comiquita, que parece mucho más despectiva todavía que historieta. Así que creo que tiene que ver con una cuestión absolutamente terminológica, que no es una descalificación, y que considerar la literatura dibujada no es
nada equivocado. Es un género en sí mismo que tiene sus reglas y que la cumplen quienes la hacen bien. También se puede hacer mal. A ver, ¿alguien más? Bueno, yo quisiera ya que nos, hola, ya que nos anunciaste al comienzo, yo estoy de acuerdo absolutamente con Daniel, de hecho nuestro libro comienza con Sasturain parafraseando a Fontana Rosa, y justamente en el comienzo de nuestra novela gráfica ponemos ahí, siempre nos queda la posibilidad de que mientras otros escriban la historia, nosotros hagamos la historieta. A mí el tema de los rótulos ya no me preocupa hace mucho tiempo, como tampoco me preocupa ya el de la legitimación de este arte maravilloso que es la historieta en el mundo. Creo que ese tema ya, por lo menos para mí, en términos personales, ya está zanjado. La historieta tiene, como decíamos, un lenguaje, tiene sus códigos, tiene su posición junto a una buena película, una buena obra de teatro, a una excelente novela. Es lo mismo para mí. Yo lo distingo entre los distintos artes. Para mí son historias que me llenan de alegría, que me comunican, que me hacen llorar, que me hacen reír. Y creo que legítimamente la historieta ya hace años, hace muchos años ya, está en el lugar en que debiera estar. Ya comenzamos con Oesterheld cuando publica, ¿no es cierto?, El Eternauta. Para mí, esa es una obra maestra indiscutible en el mundo entero, en que nadie la minimiza por ser una historieta simplemente. Yo creo que la historieta hace mucho tiempo está en el pedestal que merece estar como cualquier otra arte. No, pero mi pregunta más concreta era, ¿por qué el interés en la historia y concretamente en la historia reciente? Y además, ¿cómo...? Bueno, claramente lo de Allende es un asunto histórico, pero ¿qué tan difícil es seleccionar un tema histórico para que esto implica un compromiso muy fuerte, en el caso de todos ustedes? Me gustaría que por ahí un poco más mi pregunta. No sé si tengo tentación de escuchar a Laura. Bueno, Rodrigo. Sí, hola a todos y a todas que están aquí presentes. Muy feliz de estar participando de este panel, un panel de lujo, como decía Bev. Y me gustaría aportar, estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Carlos, y además, en nuestro caso, haber trabajado con una historia que en Chile, y fuimos descubriendo que en toda Latinoamérica, es una historia muy viva y muy sensible aún, y además Chile está viviendo un proceso político que se está volviendo a hablar sobre la unidad popular y se está volviendo a hablar mucho sobre el gobierno de Allende, porque en este momento en Chile, políticamente, hay un candidato del Partido Comunista. Entonces, esto ha despertado nuevamente esta temática, esta problemática. Y los años de Allende se ha transformado, aparece en el momento en el cual ha permitido también que mucha gente que nunca escuchó sobre este periodo, ya que la historia de Allende fue vetada en Chile, está empezando a investigar y está empezando a aproximarse a este periodo histórico. Entonces, estamos enfrentándonos a una situación en la cual la historia, curiosamente, se está volviendo a repetir. Esto es muy raro, pero ya hay más información. Y ahí yo me siento muy contento de que los años de Allende aporta un granito en esta dinámica. Pero, de todas maneras, Bev, ante tu pregunta, fue un trabajo emocionalmente muy fuerte. Nosotros nos dimos cuenta que esta historia todavía estaba muy presente, todavía era un tema que no se hablaba mucho al interior de las familias chilenas, no porque no fuera interesante, sino que las mismas familias callaban mucha historia. Entonces fue emocionalmente muy agotador, pero yo creo que, como decía Carlos, la historieta también tiene mucho que decir y es una gran herramienta para acercarse a esta memoria colectiva. Bueno, yo podría acotar algo, simplemente más una intuición que una idea sólida, y voy a la historia, pero a la historia propia de la historieta. Me parece súper interesante el tema del panel, pero el tema, ¿no? Porque contemporáneamente asistimos a este interés por la historia como género, y es un suerte de boom o de explosión en todo el mundo, novelas gráficas dedicadas a la historia reciente. Recientemente salió una guaraní, que también recomiendo, y sobre la guerra del Paraguay, y en fin, los títulos son cada vez más prolíficos. Y si vemos otros momentos de la historia, de la historieta latinoamericana,
aparece la historia, pero contada más en términos de aventura, ¿no? La historia está en Hugo Pratt, la historia está en Neo Estergel, podés encontrar la historia en Ernie Pike o en cualquier clásico de la historieta nacional, pero no son propiamente relatos históricos, ¿no? Sino más un cruce entre ficción e historia. Y lo que parece interesante hoy, ¿no? Esto que estamos asistiendo, que creo que es nuevo, novedoso, todavía hay mucho para contar, es a un nuevo género, este género de la historia reciente o de la novela histórica contada mediante con la narrativa gráfica, la literatura dibujada, la historieta, como quieran llamarle. Y esto es así porque es el traje que mejor le cabe la historieta a la historia. Si la historia misma es aventura, es relato, es ficción. Los historiadores mismos, ¿no?, relatan. Entonces parece que ese cruce o ese pasaje es muy cómodo. Es muy, este cruce entre historia y historieta es casi natural. Sí. Hablando de todos estos temas, recuerdo charlas que tenía con Carlos Trillo, en donde él siempre decía que en comparación con el cine, tanto la historieta como el cine son contemporáneos, nacieron juntos, él decía que la historieta atrasaba, porque en el cine se abarcaron todas las disciplinas, temáticamente se abordaron todas las temáticas culturales, religiosas, políticas, de aventuras eróticas, de guerra, bueno, todo. En cambio, en la historieta, desde el principio fue una lectura destinada a un público infanto-juvenil. Recién en los años 70, mejor dicho, recién a partir de Oestergel, a fines de los 50, abordar temáticas más adultas empezó a hacerse más corriente, pero creo que en ese sentido Oestergel fue fundacional en todo el mundo. Y claro, uno se pone a pensar en todo lo previo a Oestergel como lectura infanto-juvenil, y yo también, haciendo una reconsideración de todo lo que yo he leído, llevo 50 y pico de años en la profesión, y de todo lo que he leído antes de iniciarme y después, hay conclusiones a las que no puedo dejar de llegar, y es por qué, por ejemplo, durante toda mi formación como dibujante, mejor dicho, como lector y después como dibujante, no leí historias en donde participen afroamericanos. En todo el nacimiento del cómic americano, si uno se pone a recapitular, solo hay un par de afroamericanos, que era Lothar, el amigo el sirviente de Mandrake, o Ebony, el de Spirit, y esa ausencia se daba en todas las historietas. Y eso pasó también al resto del planeta, porque lo que hizo Estados Unidos es universalizar unas reglas de juego para el mundo del cómic. Y no sé por qué tampoco en la historieta argentina, ni en la historieta francesa, ni en otras historietas, hubo afroamericanos. Por un lado. Por el otro lado, al abordar otras temáticas más adultas, claro, ahí caben cabida, ahí tienen cabida la historia dentro de la historieta, ¿no es cierto? Porque es una más, no creo que sea una cosa distintiva. Que se llame novela gráfica o TVO, como se llama en España, eso no tiene importancia. Digamos, la dinámica del formato es muy similar. Y me parece que lo importante que pasa en esta época es que, además de agrandarse por completo todo ese mundo de temáticas, incluyendo la historia,
hace que la historieta realmente empiece a aggiornarse y a ubicarse dentro de las formas narrativas universales que abarca todos los, todas las ideas y todas las temáticas. Yo creo que eso es lo más importante que ha pasado en los últimos años, a partir de Oesterheld y sobre todo en los últimos 20, 25 años, y además con la llegada de la mujer al mundo del cómic, que después de un año de testosterona casi pura, de un siglo casi de testosterona casi pura, es la llegada de la mujer con su sensibilidad, con sus ideas y con su inteligencia, ha abordado ha completado, digamos, el panorama del mundo del cómic. Y bienvenida sea, y que tenemos, muchos de nosotros tenemos mucho que aprender en ese campo. Bueno, aunque ha sido una presencia, y quizá Laura ahí querría abundar un poco, pero es una presencia que estuvo desde el principio siempre velada, ¿no? Había incluso, por lo menos a vuelo de pájaro, recuerdo a Mary Severin, por ejemplo, que fue durante muchos años la única mujer que trabajó en Marvel, por ejemplo. Pero, ¿quisieras decir algo sobre la presencia? Esta sí, presencia, más que la única, no sé sobre Marvel, no podría meterme ahí, pero sí sobre otras editoriales, que más que la única, o las dos o las tres, fueron las únicas, en todo caso, visibilizadas, que esto es otra cosa, ¿no? Es decir, aquellas que podían tener una firma o que eran reconocidas por otras, ¿no? Pero después hay tantísimas otras mujeres que están, que estuvieron siendo como dibujantes, como guionistas, como intentadoras, fondistas, lapicistas, o ayudantes, o en este esquema tan prolífico, pero también brutal, ¿no? Del maestro, discípulo y fordista de trabajo, donde 20 trabajaban en una tira y finalmente uno era el reconocido. Bueno, entre esos 20 había seguramente muchas mujeres que hoy también la tarea histórica, pero la tarea histórica en términos académicos, es la de reconstruir también esa historia, ¿no? La historia de esas mujeres no visibilizadas o no... No en términos de rescate, ¿no? Sino en términos de que la historia de la historieta tal cual lo conocemos tiene, bueno, grandes falacias, ¿no? Y a mí, volviendo un poco al punto anterior, porque claro, parece como que estamos pivoteando entre los dos géneros estelares de este momento contemporáneo, que es por un lado el histórico, y el otro es el confesional o el autobiográfico, ¿no? Que a cuántas charlas hemos asistido sobre la historieta autobiográfica, ¿no? ¿Se acuerdan la historieta de yo o las historias confesionales? Parece como que ese momento ya terminó y ahora todos estamos hablando de la historia de este otro boom, entre comillas, que es el de la historieta histórica. Bueno, y sabemos que los géneros son dominantes en algún momento y luego no lo son, ¿no? Estamos en este momento donde la historia parece estar en la cresta de la ola, pero no siempre será así, ¿no? Es un momento en donde el mercado editorial está apuntando a este tipo de relatos. A ver, y con eso que acabas de decir, tengo otra pregunta. Ah, Daniel, ¿quieres decir algo? Sí, lo que quiero decir en relación con lo que dijo Horacio Altuna, que la transición entre el público infanto-juvenil como destinatario y el público adulto fue casi sin ningún salto. Es decir, las historietas de Hugo Pratt, por ejemplo, este italiano absorbido por la Argentina, una de las ventajas que tuvo la Segunda Guerra Mundial, que lo trajo a las playas argentinas, es decir, estaba destinada a un público más bien tirando adulto. La otra cosa es que el uso didáctico de la historieta viene de mucho tiempo atrás. En la década del 60, la CIESPAL, que es un organismo de periodismo que funciona en Quito, patrocinado por UNICEF, no sé si sigue funcionando, hizo realizar una serie de historietas en Colón, en empresas de papel muy barato,
para la autoestima del indígena, del poblador originario, para decirlo con términos políticamente correctos actuales. Y ahí se utilizó esa técnica fácil de comunicación, en parte historieta, en parte fotonovela, que es una parienta cercana a la historieta, para tratar de que el poblador originario mejorase su autoestima. Y después un caso que me parece fundamental, una editorial que se llamaba Cooperativa de Lectores y Escritores en Inglaterra, creó una colección de infinitos volúmenes que eran los libros para principiantes, donde se desarrollaba la biografía personal e intelectual de personajes que iban desde Freud a Trotsky, a Einstein, a you name it, fuera el nombre, en historietas. Esto después lo tomó la editorial Lonceler en Argentina con una colección que en parte traducía esos volúmenes y en parte creaba otros, que era la colección de libros para principiantes que dirigió Juan Carlos Kramer, que es todo un experto en el tema. O sea que también, más allá de lo que es la reivindicación de la historieta para contar la historia, está para contar las biografías de personajes, o sea, una cuestión absolutamente formativa. Yo quisiera... Ah, sí, adelante. No, yo solo quería una nota al calce, es que cuando la historieta sudamericana, que es muy potente, y que además, ahora pensaba, ¿no? Justo Oesterheld publica finales de los años 50, los anglosajones tienen, o sea, su gran escritor de cómics, que es Alan Moore, llega 25 años después, o sea, eso es, me parece notable que la madurez de Argentina fue muy anterior. Nosotros en México ni siquiera era dirigida a un público infantil juvenil, era un público proletario lumpen durante muchos años, pero digamos no quería dejar de mencionar a Rius, que fue el gran gigante de la historieta educativa en nuestro país, y que además lo hizo prácticamente solo, una obra quizá se lee muy poco en fuera de México, pero una obra monumental, son casi 200 títulos. Esto me lleva a otra pregunta para este panel que parece hecha para este panel, y es, está por un, y bueno, no sé, seguramente les habrá pasado a todos en algún momento a los colegas creadores, cuando dices que te dedicas a hacer historieta o eres dibujante o que trabajas en los cómics, suele, por lo menos a mí me pasa que me preguntan a qué personaje haces, ¿no? ¿Dibujas a Batman o dibujas a Superman? Y la pregunta va en este sentido, hay esta historieta hegemónica norteamericana, ahora de la mano del cine, pues se ha popularizado toda la mitología de Marvel, hay incluso fans de Marvel que no han leído nunca cómics, y eso está ya lejos en el primer mundo, sin vínculos, eso que decía Horacio, ¿no? Bueno, ahora hay cierta apertura a otros, pero en general, por ejemplo, no hay un solo personaje latino en este protagónico en Marvel, por ejemplo, ¿no? En las películas de Marvel, o no importante. Entonces aquí es, mi pregunta es, alejados de esta parafernalia, que incluso hace algunos años hubiéramos llamado imperialista, ¿cuáles son, y cómo ven ustedes, cuáles son los caminos por los que puede circular ahora la historieta latinoamericana, que de alguna manera siempre hace, o en más de una ocasión ha funcionado como resistencia cultural? Adelante, Rodrigo. Sí, yo creo que como los dibujantes y los guionistas y también las editoriales que están publicando historieta, son parte de una comunidad que está viviendo ciertos fenómenos. Y yo creo que el fenómeno que los filósofos de la posmodernidad han hablado como la masificación de los medios de comunicación ha permitido también que la población en general, y especialmente los que estamos en los márgenes, que es Latinoamérica, tomamos conciencia de nuestra historia, de nuestro sentido de comunidad. Entonces, lentamente hemos ido tomando esa conciencia que nosotros tenemos una historia y que esa historia es tan valiosa como la historia, la gran historia oficial que viene en este caso, por ejemplo, del hemisferio norte. Entonces, eso también ha repercutido en el mundo de la historieta con el pasar de los años. Y ahí también, como dice Horacio, también algo atrasado. Pero yo he visto que a contar del año 2010 aproximadamente,
ha surgido este fenómeno de interesarse por la historia de mi comunidad y cómo yo como creador puedo aportar a esta historia investigando, recopilando información de forma paralela a los grandes historiadores o las grandes editoriales. Entonces, la historieta tiene una cualidad que es su fortaleza y es su debilidad. La fortaleza es que es un medio de expresión muy barato, solamente se requiere papel, lápiz y está al alcance de todos, y además los canales de distribución y de publicación con internet ya son a nivel mundial. O sea, chicas y chicos que están haciendo su historieta la pueden leer en Corea, en Japón y viceversa. Entonces, esa ha sido una fortaleza muy, muy fuerte. Tal vez la debilidad es que ¿quién puede vivir de la historieta? Pero así todo, las historias de las comunidades están surgiendo y el cómic se ha transformado en una manera de expresión. Entonces, y con esto termino la idea, lo que nos pasó a nosotros, precisamente con los años de Allende, con Carlos, y también con la nueva novela gráfica que acabamos de publicar, que se llama Nosotros los Sagnam, también es una aproximación a la historia, también de un punto de vista muy íntimo. Y muchos elementos que son parte de mi vida personal también se filtran en estas dos publicaciones. Entonces, tienen muchos elementos de subjetividad también que aportan a esta nueva tendencia. Sí, Bernardo, yo quisiera agregar ahí brevemente que yo siento que Argentina nos lleva la ventaja hace muchos años, ¿no? Primero la historieta adulta, no adulta en el sentido de tener temas sexuales, que mucha gente piensa que solo una historieta adulta tiene contenido sexual, sino que tienen un espesor narrativo, una densidad narrativa. Argentina nos llevó la ventaja desde Oesterheld. Luego también nos llevó la ventaja en un momento en que la mayoría de las historietas argentinas que nosotros disfrutamos siempre son personajes argentinos, son locales. Yo recuerdo la experiencia de Kimantú con Allende acá en los 70s, en que por primera vez empezamos a ver una historieta a las calles de nuestra ciudad, las ciudades chilenas, la Alameda, ¿no?, que está aquí al lado de mi casa. Yo recuerdo que la primera vez que vi a Chile representado fue en esas historietas. Entonces creo que el camino es justamente hablar de nosotros. Si hablamos de nosotros, le va a interesar a gente en Europa, probablemente. La historieta chilena más vendida de los últimos años se llama Mocha Dick, que está... Esta historieta rescata el mito mapuche de la ballena blanca que va a la isla Mocha, que es la misma historia que toma Herman Melville para escribir Moby Dick, y que la toma de prestado de un periodista que viene a Sudamérica, relata esto en un periódico norteamericano, que también influye a Edgar Allan Poe y a otros escritores, y toma esa idea de esta ballena blanca y se convierte en Moby Dick. Lo que hizo Mocha Dick para Chile fue devolvernos el mito, traernos ese mito a nuestro país, al lugar de donde nació, a Sudamérica. Entonces creo que ese es el camino. Si hablamos de nosotros, hablamos de todo. No hagamos historietas pensando que va a gustar al editor gringo, europeo, austriaco, qué sé yo. Tenemos que hablar desde nosotros, desde nuestra Latinoamérica. Y creo que Argentina, México también, yo creo que en un momento lo hizo, no sé si ahora, Chile también lo está haciendo hace un rato. Ese es el camino, creo yo. ¿Alguien más? Laura, Horacio, Daniel. Quería agregar, sí, coincido con, no sé si es el camino, pero coincido en la cuestión de la importancia que tiene, hablo en términos de mercados editoriales, hoy estos retratos de la aldea o retratos de la comunidad o de las identidades o de en términos de historia reciente o contemporánea, pero que no, cuánto estamos leyendo, cuánto se está publicando. Pero tensiona también con esta suerte de historieta autobiográfica o intimista, en donde todavía sigue teniendo un peso muy fuerte, ¿no? Como esto, como a dos aguas entre la historia autobiográfica y aquella entre la historia de comunidad o historia reciente o un hecho político. Creo que entre esos dos géneros se mueve el mercado hoy día, pero en definitiva las agujas del mercado también las pueden mover los autores, no es lo que las editoriales piden, sino lo que vaya surgiendo. Y la otra cuestión era la investigación. Como, yo soy investigadora, pero ustedes también, ¿no? Los artistas, aquí ahora, los que estoy viendo, ustedes también son investigadores. Y esto sí es novedoso también, ¿no? No solamente los narradores, los guionistas, sino también el trabajo de la documentación, que a veces leíamos, bueno, lo hacía Pratt, qué sé yo, pero como, ¿no? Como una cuestión ahí excepcional, ¿no?
pero ahora muchos autores son verdaderos investigadores, bucean en textos históricos, trabajan con fotografía, hacen reportajes, ¿no?, para construir sus historias. Esto me resulta, bueno, no resulta novedoso, ¿no? Ha cambiado el rol del artista gráfico y el narrador, ¿no? También es un investigador, esto hay que prestarle atención. Hay mucha documentación. Sí, yo creo que... Horacio. Sí, sí, yo creo que tanto lo que dice Rodrigo como lo que dice Laura es interesante cómo nos ponemos los autores ante realidades que son distintas, en todo caso, a las que fueron en nuestro, por lo menos en mi caso, en mi comienzo, ¿no? Lo que dice Rodrigo, y estoy totalmente de acuerdo, es que cuando uno retrata su universo cercano, puede ser perfectamente universal. Una de las cosas precisamente que arrastramos durante un siglo es que todo lo que retrató Estados Unidos en todos sus medios de narración se universalizó. Entonces todos hicimos una historieta a la manera o un cine a la manera americana. El hecho de que, es lo que decía, ¿no?, dentro de en casi todo un siglo no haya habido personajes afroamericanos es raro. Y es verdad que también en el caso de la producción que los autores quisiéramos llevar a cabo, hay un pequeño problema que es el editorial. Dentro de la cadena de producción de un libro, el que menos gana siempre es el autor. Y eso ha sido así desde hace mucho tiempo, desde siempre. Pero hablan escritores y hablan todos los que están metidos dentro de la narrativa que sale en papel, tienen el mismo problema y la misma dificultad. Entonces, todas las cosas que nosotros nos planteamos como reivindicativo, me parece fantástico. Y en ese sentido hay un cambio de... Es probable que el cambio de paradigma que significa todo lo digital, internet, sea una posibilidad nueva para todos los autores y que tengamos que usarla. Tendríamos que estar más al tanto de las posibilidades que nos brinda todo esta nueva tecnología, ¿no es cierto? Entonces, son muchas cosas, ¿no?, que abundan en la problemática de las temáticas que hay que abordar y en las posibilidades que tenemos los autores, que ganamos un 10% del precio de portada sobre la mitad del tiraje, que habitualmente son tirajes cortos, y eso significa que 6 meses o un año de nuestra vida nos dan, en el caso de España, 2.000 euros que te alcanzan para malvivir un mes. Entonces, pensemos todo ese problema, es una problemática, por un lado, profesional, y además tendríamos que sumarle las razones de esta charla, que es incorporar la historia u otras temáticas a la problemática de la difusión y la divulgación de la historieta. Esta pregunta me lleva a plantear, un poco para ir redondeando, al panel, a ustedes, a mis 5 compañeros de mesa, ya Horacio lo adelantó un poco, y Rodrigo lo había mencionado, el ámbito digital y cómo impacta en una historieta no corporativa como la que hacemos todos los presentes, sino nadie de aquí es dueño de un personaje o autor de historietas de estos personajes globalizados. Entonces, ¿cómo impacta o cómo
¿cómo ven, no? Nosotros, hay una generación ahora muy activa en lo digital, pero a ustedes con carreras que se expanden ya por algunas décadas, ¿cuál es su relación con lo digital y el futuro de su trabajo personal? Y aprovecho también para el público, por si alguien tuviera alguna pregunta, que nos la dirige aquí en el chat para que el panel pueda contestar. Entonces, chicos, lo digital. Bueno, contesto. Yo por edad soy analógico, pero hace 4 años estoy trabajando con un iPad. Ahora estoy en México y todo lo que estoy haciendo para el diario Clarín lo hago sobre un iPad. Entonces, lo que yo pienso como posibilidad de lo digital es que antes, para abordar a un editor, teníamos que ir con nuestra carpeta. Si vivíamos en Buenos Aires, a Buenos Aires. Pero si vivíamos en el interior de Buenos Aires, tendríamos que ir en el interior de Argentina, teníamos que ir a Buenos Aires. Y estando en Buenos Aires, si queríamos publicar en el exterior, teníamos que de alguna manera hacer llegar ese material a las grandes metrópolis editoriales del mundo, que podían estar en Estados Unidos o en Europa. Hoy con lo digital todo eso se ha solucionado. Y entonces cualquiera puede ver el trabajo de coreanos, filipinos, mexicanos y argentinos en cualquier punto del mundo. Es decir, uno puede colgar ese material y hacerse conocer. Antes eso no era posible. Esa es la posibilidad grande que abre el mundo de la comunicación dentro del mundo digital. Y después todo lo que viene desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la aplicación de la tecnología en el dibujo y todo eso, ya es otro campo en el que siempre cuando hago algún taller o algo así, que hablo con gente joven que se está incorporando al mercado, le digo que manejar una máquina, manejar internet o los aparatos que se utilizan, te pueden llevar 3 meses, 6 meses o 1 año, pero dibujar te lleva toda la vida aprender. Entonces, esas son las virtudes y defectos del mundo digital para mí, para un tipo que va a cumplir 80. ¿Alguien más? ¿Daniel? Sí, lo que dice Horacio es totalmente cierto en cuanto tiene que ver con la creación y la difusión del material pre-publicación. Pero yo puedo leer una novela o un libro de cuentos hasta un ensayo en un Kindle o algún otro dispositivo de lectura electrónica. Pero ver una historieta o una novela gráfica en un Kindle me parece una especie de jibarización que le quita todo sentido, toda visualidad, es decir, que realmente desnaturaliza totalmente de qué se trata este género. Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, yo quisiera agregar que para mí la Internet ha sido una gran plataforma de comunicación, ¿no? Hemos logrado con Rodrigo contactar a editores en el extranjero a través de la Internet. Pero siento que lo que está más al fondo, que más me interesa a mí, es la relación de Internet y su relación con la forma de contar historias, con la forma de cambiar la historieta, y eso creo que aún estamos en pañales. Las tecnologías digitales son absolutamente recientes, no tienen esto de historia, ¿no?, en nuestras vidas y en el mundo entero. Entonces creo que esa relación final entre el lenguaje de la historieta y el lenguaje digital se ha experimentado a lo largo de los años, pero siento que aún no ha cuajado en un producto decente. Todavía no encuentro una plataforma interesante en donde la historieta pueda manejarse ahí de una manera diferente. Creo que eso aún está por explorarse. Sí. ¿Alguien más? Sí. Yo, bueno, yo estoy en transición. Yo sigo trabajando de manera analógica. Incluso aquí tengo una página de los años de Allende, que es papel. La dibujo tal cual como si fuera en la página, luego en el computador le agrego las viñetas, pero es de papel con tinta, y sé que si trabajara digitalmente podría ahorrar mucho tiempo. Por ejemplo, las perspectivas de manera digital, uno solamente pinta un punto y todos los puntos de fuga van en dirección a ese lugar. Entonces, o puedo tener algún auto renderizado y lo puedo desplazar y mover como yo quiera de acuerdo al plano compositivo.
Pero al mismo tiempo, lo digital permite que, por ejemplo, se me acabó un color. Bueno, tengo para elegir millones de colores en un programa para pintar digitalmente. Yo creo que, de alguna manera, estamos ya viviendo un fenómeno bien curioso, que los de mi edad tal vez lo perciben, que es esta pérdida, por lo digital, esta pérdida de la parte como humana que hablaba Walter Benjamin, la deshumanización del arte por los medios de impresión. Entonces, yo lo que he visto cuando la gente ve los originales, se impresiona, porque prácticamente dentro del mundo de la historieta, en Latinoamericana o Chile, los amigos y amigas que tenemos que hacen historieta, ya casi todos están trabajando de manera digital. Entonces, el papel ya poco se ve. Entonces, esa humanidad tal vez va a ser uno de los cambios que estamos viviendo. Bueno, y es un proceso natural que los medios tecnológicos nos van a llevar, que ya se va a perder la guada, en la cual si uno se equivoca va a tener que dibujar de nuevo, porque no es como arreglar una tinta mal dada. Entonces, ese proceso se está reemplazando. A ver, tengo 4 o 5 preguntas. Recordarles que tanto JLA de Horacio Altuna como Los Años de Allende de Rodrigo y Carlos están recién publicadas en la colección popular del Fondo de Cultura Económica, lo cual permite además su distribución en toda la región a un precio de verdad súper accesible. Tengo una serie de preguntas, les sugiero, las lanzo al panel y que las responda uno de los participantes, una respuesta para que podamos, sobre todo por el tiempo, que ya saben que es un tirano. Claudio Moreno, ¿de qué manera incide la producción cinematográfica, las series, en la forma de producir historietas? ¿Alguien? Como no haya una buena oferta para llevarla a la plataforma, no influye en nada. Pero que siento que un poco él pregunta quizá de la relación entre cine y series y la creación de historieta, como que entiendo que va un poco, no sé si, bueno, tú lo decías respecto como a la adaptación al audiovisual, pero si le damos la vuelta por ahí. Y lo que pasa es que, perdón, tomo la posta, pero por ejemplo, si pensamos en las grandes adaptaciones de la literatura universal que fueron tan caras en las 40, 50, 60, en la Argentina, en América, ¿no? Los clásicos adaptados, y podemos preguntar, y bueno, ¿en qué influye? ¿Qué influyeron las, ¿no? La adaptación de, no sé, Alejandro Dumas o Flaubert, la historieta. Y bueno, y en todo y en nada, porque en realidad es un campo como de retroalimentación. Puede que la historieta alimente al cine o el cine a la historieta, y esos límites de campos expandidos son muy, muy lábiles, ¿no? No se puede saber dónde está la influencia, ¿se entiende? Es decir, no termina, son campos expandidos, entiendo que la historieta hoy es eso, ¿no? Alimenta, nutre, ¿no?, al cine, pero el cine es nutrido, la historieta es nutrida por el cine. Entonces no sé si tiene tanto sentido delimitar cuál es la influencia, sino pensarlo como artes que, bueno, transitivas. Muy bien, sí. Tenemos, a ver, bueno, una pregunta que quisiera, preguntan si pueden recomendar novelas gráficas, cada uno de ustedes podría recomendar. Daniel, ¿quieres decir algo? Perdona. La respuesta a la pregunta esta que estás transmitiendo ahora. Yo tengo varias recomendaciones que haría rápidamente. Los 4 tomos de Terramus, una novela gráfica con guión de Juan Sasturain, excelente escritor, hoy director de la Biblioteca Nacional en la Argentina, y con ilustrada por Alberto Breccia, un uruguayo que fue abducido por la Argentina, pero que es uno de los grandes creadores rioplatenses, como decimos aquí, siempre que hay un buen jugador de fútbol uruguayo, decimos que es rioplatense y no argentino y no uruguayo. Y después, las adaptaciones que tuve el placer de publicar en la colección de novela gráfica de Ediciones de la Flor, la de Fahrenheit 452 de Bradbury, la de La Invención de Morel, y la de El Extranjero de Camus, que parecía una novela absolutamente imposible de adaptar a la novela gráfica. La hija de Camus, que manejaba sus derechos, antes de
cursar el contrato, se firmó el contrato, se le pagó el anticipo y se reservó el derecho de aprobar el guión y las ilustraciones, y lo aprobó. Y también simultáneamente aprobó otra novela gráfica que se hizo del extranjero en Francia. Y viendo las dos se puede ver cómo las dos son legítimas y cómo el lenguaje gráfico puede traducir una historia como la del extranjero de maneras diferentes, igualmente eficaces. Sí, bueno, Perdón, adelante. Bueno, yo sí quiero, si tengo que recomendar algo, recomendaría a dos autores argentinos que realmente tienen un nivel excepcional. Uno es Juan Sáenz Valiente, su Destada, que me parece que es lo mejor que he leído últimamente en cómic. Bueno, ya tiene 3 o 4 años ese libro. Y toda la obra reciente de Jorge González, que son Fuelle, Dir Patagonia y Llamaradas, que son obras mayores. Yo creo que Jorge González es el historietista argentino actual con mayor proyección internacional. Si es por recomendar, los recomiendo a los dos. Sí, yo quisiera recomendar, bueno, decir que La Sudestada es para mí el libro de historieta, el mejor libro de historieta que he leído en años. Así que Juan Sáenz Valiente es un grande también. De Chile y México, yo recomendaría de Chile la novela, la última novela gráfica de Félix Vega y Pancho Ortega, amigo, que se llama Los Fantasmas de Pinochet. Exacto, Félix, por supuesto. Los Fantasmas de Pinochet, que es una especie de juicio, de un juicio fantástico, tiene momentos irreales, casi góticos, fantasmagóricos, mezclados con historia reciente. Es un libro fascinante, Los Fantasmas de Pinochet. Y de México, miren, otros fantasmas, Los Fantasmas de mi Ciudad, de Augusto Mora. Esas son mis recomendaciones de libros que he leído últimamente. Laura, Rodrigo, ¿quieren recomendar algo? Yo como crítica soy muy pudorosa para recomendar. Pero recomiendo, recomiendo, por ejemplo, que la revista Fierro, ya que volvemos a la anterior, la historieta digital, me quedé pensando, la revista Fierro, una revista clásica en la Argentina, tuvo diferentes etapas o estadios, en los 80, en los 90, en los 2000, y actualmente circula en formato digital, la pueden leer gratuitamente en las redes, y allí hay varias series y varias novelas gráficas en curso, ¿no? Que luego serán recopiladas y se darán lugar a novelas gráficas. Y recomiendo materiales de editoriales independientes y de calidad, como Hotel de las Ideas, como Historieteca. Bien, tenemos una buena industria editorial nacional. Sí, yo coincido con Laura, a mí también me da pudor de repente recomendar, porque como que uno es tan íntimo el momento en el cual uno está leyendo algo que cuesta. Pero bueno, yo en este momento, obviamente que recomiendo a todos los amigas y amigos de Latinoamérica que están viendo esta transmisión o la van a ver en el futuro, lo que va a publicar el Fondo Cultura Económica en su área de novela gráfica, porque viene una colección realmente muy, muy potente. Así que estén atentos, porque estas publicaciones de sacaron ahora el Fondo Cultura Económica se van a enriquecer con más títulos. Entonces estén ahí muy atentos a lo que se va a publicar. Y yo voy a dar un golpe de nostalgia, porque en este momento estoy releyendo una historieta chilena que me hizo dibujar a mí. O sea, si hay una historieta con la cual yo dije, aquí quiero ser dibujante, fue con Barrabases de Guido Vallejos, porque en este momento en Chile se está publicando en los kioscos, con pandemia y así todo, con cuarentena, se está publicando la tercera época de Barrabases, que fue la que yo leí cuando niño, que es la historia de un equipo de fútbol de niños que misteriosamente jugaban en los mundiales, y del punto de vista narrativo, es una mezcla muy delirante, no tan solo de fútbol, sino que además todas las historias que ocurrían alrededor de este pequeño equipo de fútbol de niños de un pueblo que se llama Villa Feliz. Así que se los recomiendo a todos los lectores y lectoras chilenas, pero también latinoamericanos.
Tengo dos preguntas. Perdón, adelante. No, quiero abundar en lo que dice Rodrigo, que la importancia que tiene la gestión del Fondo de Cultura al incorporar a su catálogo el mundo de la historieta, que siendo el fondo la editorial pública estatal más grande de Hispanoamérica, que incorpore a su catálogo el mundo de la historieta, es sumamente importante. Y de lo que estamos hablando en toda esta charla es precisamente de darle esa categoría, esa importancia y esa difusión. Hay dos preguntas que siento que están relacionadas, se las leo las dos para que la conteste quien se anime. Dice, para ustedes la novela gráfica es un texto multimodal que puede ser abordado en el ámbito educativo. Y preguntan también, ¿qué futuro tiene la realidad aumentada en la historieta? Carlos, te veo con ganas de decir algo. Mi respuesta es muy breve, sí. Es un texto multimodal que puede ser abordado de diferentes formas, educativamente o no educativamente, ¿no? Porque cuando uno dice historieta educativa o pedagógica, se tiende a pensar que es una historieta aburridísima, ¿no? No es así. Yo creo que uno puede tomar el corto maltés de Hugo Pratt y hacer ahí un análisis de los personajes, de las motivaciones, de cualquier cosa. En cualquier asignatura de nuestros colegios se puede usar cualquier tipo de historieta adecuada. Eso es todo. Diría que sí. ¿La realidad aumentada? ¿Alguien quiere hablar sobre la realidad aumentada? Que nos devuelva la realidad primero y luego la aumentamos. Me gustaría agregar algo bien, bien rápido. Yo creo que la forma en que iconográfica en la cual el lenguaje de la historieta se utiliza tiene que ver mucho cómo se comporta nuestro cerebro. Nuestro cerebro, la historia de la humanidad ha hecho historieta, lo que nosotros entendemos como historieta, esta unión entre gráfica y texto, la ha hecho desde la época del Paleolítico. Entonces es muy propio del cerebro de la humanidad la lectura secuenciada de imágenes que nos van narrando algo. Entonces, el principio de la historieta lo podemos encontrar en muchos ejemplos de la historia del arte de la Edad Media, que en todo el planeta. Entonces, tiene una magia que hace que una niña o un niño que está en un país africano pueda entender los códigos de un niño y una niña que está el mismo código que está leyendo en Sudamérica o en Asia o en Europa. Entonces, es muy universal porque el cerebro funciona de esa manera. Si nosotros colocamos un elemento al lado del otro, inmediatamente vamos a hacer esa relación, algo lo vamos a relacionar, y ahí está la magia de este lenguaje que es universal. Muchas gracias, Hugo Malacara. Tenemos una pregunta concreta para Horacio Altuna. Hace meses mencionó que tenía una obra terminada a color, pero que ninguna editorial quería comprar para editarla por temática, que él cree recordar que era sobre jazz. ¿Ha considerado autopublicarla? No. ¿Y por qué? Leo la pregunta. Escucho oferta. Ah, muy bien. Me la rechazó hace muy poco Astiberri, consideró que no estaba para su colección. Fue publicada en su momento por la editorial Orsay de Argentina, que es una editorial maravillosa, pero que no tiene una distribución comercial al uso. Y bueno, yo es eso, la tengo ahí, y es más, la idea original es hacer 4 tomos sobre 4 épocas de la historia del jazz y con en 4 momentos diferentes de lo que sucedía en Estados Unidos, y de esa manera también universaliza todo lo que pasa en el planeta. Y nada, si me la comprase alguien ahora, es probable que continuase con los otros 3 tomos, pero la terminaría con 85, 86 años. ¿Un niño? Tal cual. Un adolescente, claro. Tenemos un adolescente. Hay un comentario que yo creo que, bueno, dice, la historieta nace como una suerte de expresión minimalista y Kino lleva ese formato original a su máxima expresión. Luego evoluciona y adquiere formatos impensables.
Daniel Divinsky de alguna manera es el hombre que le dio quino, que le dio Mafalda al mundo. Ah, Luis Alberto Marín Aguilar dice este comentario. Daniel, ¿algunas palabras sobre quino desde tu punto de vista de editor, sobre quino Mafalda? Sí, básicamente que dio Mafalda al mundo fue quino, yo fui intermediario como la Celestina, favoreciendo niños en la obra clásica del teatro español. Quino dijo muchas veces, y estoy totalmente de acuerdo, que Mafalda no era mi historieta. Había pocos acontecimientos, no había progresión. ¿Qué acontecimientos hay en los 10 volúmenes en que se publicaron las tiras? La compra del televisor, la compra del vehículo del Citroën, el crecimiento de Guille. Lo que es esencial en Mafalda, en el criterio de Quino, es una colección de epigramas. Hay un desarrollo que tiene una frase de remate, que es una frase de sentido común de las clases medias, generalmente divertida. Hay una caracterización muy estereotipada de los personajes que les sirve para que se interpreten todas sus acciones en lo sucesivo, pero no es técnicamente una historieta, si hay algún criterio taxonómico para definir eso. Bueno, me quedo con esto, que Mafalda es una colección de epigramas, si no es que de haikus. Chicos y chicas, estamos a punto de terminar. Quisiera pedirle a cada uno de ustedes una conclusión a nuestra mesa para despedirnos. Han sido maravillosos, pero tenemos que cerrar. ¿Un comentario final de cada quien? Bueno, empiezo por edad. Adelante. Soy mayor que Daniel Divinsky, ¿eh? Ojo. bueno, no, yo te agradezco la posibilidad de... que nos ha dado el fondo de promover este tipo de encuentro. Ojalá que haya muchos más con otros autores y con otros colegas a quien dará gusto escucharse duramente. Y ojalá que se repita y a los amigos que voy conociendo y a los que ya conocía de antes, a los chilenos y a Laura y Daniel, nada, un abrazo grande a todos. Y ojalá que nos veamos pronto, Laura y Daniel. Gracias, Horacio. ¿Alguien más? Bueno, yo no por ser la segunda en edad, sino por ser mujer, de género. Y aquí, bueno, agradezco también los comentarios de Horacio, ¿no?, al respecto. Bueno, la inteligencia de las preguntas, de haber llevado este panel con tanta generosidad y tanta inteligencia en las preguntas, que atravesamos distintos temas con placer, y son estas cosas buenas de la nueva normalidad, ¿no? Poder celebrar un encuentro vía Zoom, ¿no?, en plataformas, y los comentarios del público también, ¿no?, que estuvieron ahí presentes. Así que la pandemia nos ha dejado cosas buenas también. Nos encontramos físicamente por ahí. Gracias, Laura. Sí, yo quisiera sumarme también a la despedida. Primero, para mí siempre es un placer hablar de historieta con gente que hace historieta o que investiga la historieta o que la edita. Para mí es un placer maravilloso siempre estar con gente amiga como Bernardo, como Rodrigo, como Daniel, como Laura, quien también tuve el placer de conocer allá en Buenos Aires y acá en Chile, y a Daniel también, que me envió, si él recuerda, me envió un libro del Hebrero que yo no tenía, y todavía le agradezco ese envío. No sé si él se acuerda, pero aquí está en mi casa ese libro de Mario el Hebrero. Bueno, yo quisiera agradecerles, quiero agradecer también al Fondo de Cultura por esta oportunidad, y compren los libros del Fondo de Cultura, amigos y amigas de Latinoamérica, cómprenlo, porque eso permitirá que el Fondo de Cultura siga editando a otros autores y autoras de Latinoamérica, no solo de México, sino que de otros países, y a un precio imbatible, ¿no?, un precio maravillosamente barato, devolviendo a la cultura popular algo que no debió nunca alejarse de la cultura popular, que es la historieta. Así que les agradezco, y además, para quienes estén interesados, en todos los en Facebook, en el chat de Facebook, he dejado un link para que visiten un PDF de mujeres historietistas chilenas, que ProChile, el Estado de Chile, una institución que tiene que ver con la exportación artística y cultural de Chile también, ha hecho un PDF con varias autoras, un catastro de autoras chilenas. Así que ahí lo puse en varias de las plataformas para quienes quieran ver ese material, porque ahí están 50 mujeres que hacen historieta en Chile en este momento, lo cual hace unos años era imposible. Ahora hay 50 y muchas más que no caben en ese catálogo, están haciendo historieta en Latinoamérica. Así que muchas gracias.
Sí, y a mí también me gustaría terminar rápidamente agradeciendo al Fondo de Cultura Económica porque me ha permitido participar de toda una promoción de esta nueva, de este nuevo catálogo de historietas, que sé que va a ser muy importante y va a trascender. Yo le tengo mucho, mucho cariño a la editorial porque es la editorial que me acompañó en mi época de universidad y no me canso de decir esto, yo aprendí, tuve que leer libros del Fondo de Cultura Económica cuando estudiaba arte en la universidad, entonces siempre he estado acompañándome en mi vida, entonces para mí es un honor, y más aún que el Fondo de Cultura me permite estar en estos paneles maravillosos con gente tan importante como Laura, David y Horacio, que realmente, bueno, y con Bef, obviamente contigo, un honor nuevamente volver a verte, así que estoy muy feliz. Muchas gracias y a todos los, a todas las amigas y amigos de Latinoamérica que están viendo esta presentación. Y de Lima. Ya no queda más tiempo. De todas maneras, sí recuerdo a Carlos haberte mandado ese libro y recuerdo que estuvimos juntos y con Rodrigo también en unas jornadas que organizó una universidad de Santiago hace bastante tiempo sobre historieta y cómic. Así que no somos nuevos en esto. Realmente fue un placer estar con ustedes, oírlos. Yo soy un editor en retiro activo, pero no estoy publicando activo. Y sigo todo lo que se va haciendo por interés puramente como lector. Y un último consejo para Laura, que cambie de iluminador en su próxima intervención, porque se la ve como una sombra, tal vez nada más, como dice Tania. ¡Ah! Muchas gracias. Lo voy a tener en cuenta. Tengo unas luces ahí. Bueno, gracias. Gracias a Débora también, Lápidus, ahí, que estuvo gestionando. También quería agradecer del fondo. Bueno, muchas gracias. Muy bien, pues a nombre del Fondo de Cultura Económica México, del Fondo de Cultura Económica Argentina, muchísimas gracias Horacio Altuna, Carlos Reyes, Rodrigo Elgueta, Laura Vázquez, Daniel Divinsky, por supuesto, nuestro moderador Bev. Así que los esperamos que continúen, por favor, amigos lectores y lectores, en esta semana ARCMEX, porque mañana 22 de junio a las 6 de la noche, hora México, 8 Argentina, tendremos la mesa de dónde vienen los niños y las niñas, nada más y nada menos que con Gabriela Burín, Francisco Hinojosa y Sol, y coordina Lola Rubio, y así durante la semana tendremos mesas sobre feminismo, sobre ciencia, sobre novela policiaca, así que por favor, conéctense a nuestras redes, Fondo de Cultura México, Fondo de Cultura Argentina, y también la Secretaría de Cultura de México, que nos está apoyando en estas transmisiones, así que muchísimas gracias de verdad por este gran panel que nos ha dejado tanto por ahí. Alguien comentaba que ya tiene sus lecturas de verano, así que aprovecharlo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias de verdad. Chao, chao. Cuídense mucho.